Hay derrotas que duelen y que pueden marcar un antes y un después de un equipo grande del fútbol peruano. Y sobre todo, como comentábamos con Ricardo, algunos movimientos tácticos del equipo blanquiazul que dejaron algunas señas claras de que Wilmar Valencia, creo yo, que en esta oportunidad se equivoca al parar en las pelotas paradas al equipo. No soy técnico, es mi humilde punto de vista. Y también a la hora de hacer algunas variantes, como por ejemplo el ingreso de Julio Edson Uribe en reemplazo de Cuba, marcando la banda derecha. ¿Cuándo ha marcado Julio Edson? El apellido Uribe, el hijo del diamante, no es labor de marca por la banda derecha. Para mí el error más grave que comete Valencia es en dejar a Beltrán en el campo en lugar de sacarlo, porque Beltrán tenía amarilla, estaba condicionado, y saca a Cartagena y el cambio para que entre Albarracín es por Cartagena y no por Beltrán. Y de esa manera después expulsan a Beltrán y eso les hace las cosas mucho más difíciles a los aliancistas. Y Albarracín creo que tiene que arrancar, creo que tiene un puesto ganado en la volante de Alianza Lima, creo yo. Muy bien, Wilmar Valencia el día viernes estuvo muy alegre, nos parece bien, todo era positivo, pero sin embargo, ¿cómo cambió la historia de Alianza? Las imágenes. Yo he venido sin desayuno pensando en los bocadillos. Si no es de fútbol, no preguntes. ¿Qué quieres, algún préstamo? Muy bien, eso fue el día viernes. Reencontró la sonrisa Wilmar Valencia. Todo andaba bien. Acá me decía un amigo, cuyo nombre no lo voy a dar. Camita. Le han hecho la Camita Valencia. ¿Le han hecho la Camita Valencia? Yo creo que no. Yo también creo que no. Pero definitivamente sí sorprende que el nivel de algunos jugadores aliancistas sea tan diferente, ¿no? Minuto 7 y el Inti Gas merecidamente se ponía adelante. Se equivoca Forsyth, centro de Henry Colán y aprovecha Nick Montalva de excelente partido para poner el primero del cuadro gasífero. Nick Montalva que en algún momento lo paró en seco a Jordi Reina. Uno se pregunta, Nick Montalva, un defensa central con experiencia, 35 años... enfrentando al quizás jugador más prominente del fútbol peruano. La salida de Forsyth no es culpa de Valencia. Ahí no hay echadita ni nada. Es una pésima salida de Forsyth que venía tapando bien. No, y que, bueno, creo yo que es un muy buen arquero, sino que esta vez se equivocó. Ya le habían sacado tarjeta amarilla tempranito nomás a Carlos Beltrán. Y al estar condicionado Beltrán, Alianza perdió agresividad de la mano. Una pelota parada. Villasanti deja rebote, cabecea de Che Beltrán. Y ahora Jordi Reina. ¿Acá hay penal? No hay. No hay penal. No hay penal. Simulación de Jordi Reina que cae en el área ante el supuesto foul de Henry Colán, de gran partido también Colán. Varios jugadores de la entidad tuvieron actuaciones sobresalientes. Por ejemplo, Colán, también el chico Arroyave, este colombiano, ¿no? Montalva, el colombiano. La moto Arroyave. La chapa la puse yo, ¿eh? Manuel Corrales. La moto Arroyave. Realmente le ha cambiado el chip a los jugadores del Inti Gas, a los ayacuchanos. Rolando Marciano Chilaver les ha dado disciplina táctica y ha privilegiado a los jugadores veloces para contragolpear. Ha hecho un buen trabajo Chilaberta. Rolando Chilaberta, el popular, nos damos la mano, nos miramos a la cara. Tenía un estilo extraño cuando recién llegó, el hermano de Formalito. José Chilaver, pero se ve, los ha convencido a los muchachos, un estilo formal, diferente, y los resultados saltan a la vista. Yo no le tenía mucha fe, ¿eh? No tenía un gran currículum, sin embargo, el resultado es lo que manda. Y el resultado, el score, es producto de lo que se vio en la cancha. Mira la moto. Fue muy superior a Alianza Lima. Otra cosa que me sorprende en Alianza Lima es que tenemos dos centrales que van bien arriba, como son Chiuchi y Ibáñez, el Inti Gas cabecero. Lo que te decía en el bloque anterior. Para mí el error es no parar a un jugador en el palo. Habitualmente se hace. La pregunta es, ¿Valencia pidió que alguien se pare en el palo o no? Hay responsabilidad de Cartagena y de Quintero. Y de Trujillo, me parece. Pero tiene que haber alguien parado en el palo, ¿no? Pasivos para la marca. Bien, en todo caso, Victoria anticipándolo. Y después Alianza se fue a tontas y a locas a buscar el descuento. Pero el Inti Gas se la puso muy difícil. Cerrando todos los circuitos. Me parece que a Alianza le falta elaboración, creatividad. Jordi Reina le mete el derechazo, le queda la pelota detrás a Miguel Mosto y acá se lesiona lamentablemente Rodrigo Cuba. Pisa mal Cuba. Y ahí hay una variante que la que te comentaba. Yo no soy entrenador, ni quiero serlo jamás.
Pero cuando veo entrar a Julio Betson Uribe para asumir la función de Rodrigo Cuba, marcando la banda derecha, me sorprende esa variante. Y luego se ve, además, se ve en la cancha que por ahí, inteligentemente, Rolando Chilaver, popular Rodados de la Mano, ubica a González, al hijo de Majiquito González, que hace lo que quiere y que termina definiendo además en el partido. O sea, una jugada de ajedrez que se refleja en este gol además. Magnífica asistencia de Corcuera, Arroyave rompe líneas y ajusticia sin problemas a Forsyth. Primero bien Forsyth, pero ¿quién le cae? Para evitar el tanto de Arroyave. Y acá se ríe de Guachita Forsyth. Forsyth tapa primero bien. Después sale a achicar. Nadie le cae en la marca, nadie le complica la vida a Arroyave, que define bien. Y lo de Beltrán es imperdonable. Ya debía haberse ido expulsado antes, pero el chico equivoca. Tenía que cambiarlo Valencia. Ese es el error principal de Valencia. Ese es un buen gol de Alianza Lima. Jordi Reina, el pivoteo de Henry Quinteros, y de derecha define bien Miguel Mosto a los 72. Después de ese gol, Alianza Lima se va con todo al ataque y termina totalmente desarmado frente a un plantel con jugadores veloces. El buen pase de Colán y el hombre que te mencionaba, gol de Yarciño González, saca la sal, la ley del ex. Perdió 1-4 Alianza Lima. El hincha, mientras se le dé espectáculos como este, siempre va a ser doloroso para ellos. Si mi salida ayuda a mejorar Alianza, el lunes voy a conversarlo con la señora y yo, como siempre he dicho, no tengo ningún problema. Compartes conmigo más la sensación de que Alianza juega mejor cuando contragolpea, cuando tiene que esperar, que cuando tiene que ser protagonista y salir a buscar el partido. Déjame analizarlo y te respondo en el próximo bloque. Dale. Pues bien, en Trujillo, César Vallejo, que tiene un gran plantel, frenó la lectura táctica del Chino Rivera para anular a Sporting Cristal. Te muestra que el Chino sabe. Y también te muestra que este equipo de Vallejo, con muchas figuras que han estado en equipos grandes de la capital, juega también de acuerdo al termostato del rival. Tienes a Cristal de frente, rindes al 100%, tiene que rendir siempre así el Vallejo. El rival lo había motivado, Sporting Cristal leyó muy bien el partido. Rivera salió con agresividad futbolística, la Vallejo puso a un hombre sobre el enganche, que esta vez fue Calcaterra. Buen trabajo de Morales, buen trabajo por los costados, tanto de Cedrón, de excelente partido, como de Piero Alba. Sí, gran partido de Cedrón, gran trabajo físico, sobre todo de Piero Alba. Buen trabajo de Atilio Puente, que termina reemplazando a Galván y haciendo Galván y casi hace un gol. Y anulando a Irven Ávila en jugadas individuales. O sea, en el hombre contra hombre le gana Atilio Puente a Irven Ávila. Un caso parecido al del enfrentamiento Álvarez y Alexis Sánchez. El central del Intigas, Montalva y Jordi Rey. O sea, te das cuenta del rendimiento, la motivación que tiene algunos equipos, algunos jugadores, cuando se enfrentan a rivales de gran renombre. Esto es increíble. Jorge Cazullo, una jugada no lo va a lapidar a Cazullo, pero ¿cómo se equivoca? ¿Qué hay que hacer ahí? Creo que hay que reventarla. Jamás un taquito para atrás. No se puede salir jugando en el área y de espaldas a la jugada. Lo sabe bien Cazullo. Se equivocó y tuvo la mala fortuna que Quintero definió muy bien. Ahora anda derecho también Ronald Quinteros. Es un poco el emblema de Vallejo. Me parece que es el hombre que se pone el equipo atrás, en la espalda. Flojo partido del Charapa Rengifo. En el segundo tiempo, recién Cristal reacciona un poquito. El primer tiempo, Cristal prácticamente no atacó. Fue maniatado por el equipo Poeta. Así es, lo que demuestra la lectura táctica
le han tomado la mano al equipo Rimense Cristal. Hay equipos que tienen la capacidad de anular tácticamente tan fácil a Sporting Cristal. Ojo que la cancha juega siempre igual, Cristal tiene que tener alguna variante para evitar que le ocurra lo ayer por la noche en Trujillo. Ojo que la cancha también juega y el Vallejo conoce muy bien cómo jugar en ese tipo de superficie. Ha ganado los 7 partidos que ha jugado. ¿Es penal o no es penal? ¿Esto es penal o no es penal? Es una buena pregunta, la mano está separada del cuerpo, podría sancionarse penal. Bueno, pero porque para mí la intención es lo que... Si el árbitro... ¿Hay penal para ti o no hay penal? Sí, sí hay penal. Sí hay penal de ahí. Muy bien, ahora tiro de esquina, centro de Sheput, Fernández pivotea y choca en el palo. Bien Fernández cuando ingresó, tuvo 2 claristas. Creo que Fernández le va a salir muchísimo. Otra vibración, ¿no? Exacto. A los 76 pase largo de Sheput para Chiroque, que engancha y remata desviado. Bien Penny también. Bien Penny también, porque pudo ser más holgada la diferencia. Qué buenísima de Cedrón. Gran partido de Cedrón, ¿eh? Gran partido de Cedrón. Creo que hay que mirarlo de cerca al joven volante del equipo del Vallejo. Entró Chiroque. ¿Qué hace Chiroque ahí? Pasársela a Fernández, que está adelantado. Tenía que darle el pase. Pegarle al arco, no, pégale al arco en primera, William. Fíjate que sobre el final, ya con el ingreso de José Carlos Fernández, los rimenses se van al ataque buscando que revertir la situación. Y al final, casi casi el gol de Vallejo, se lanza al ataque Penny. En este tiro de esquina, ¿por qué la paró Manuel Garay? Va a hacer gol de Vallejo, mira, se va Vallejo. Penny había subido a definir de cabeza. Cedrón para el Zorro Alba y termina el partido de Garay. Eso me parece que es querer ser protagonista. Sí, es importante sumar en casa. Hemos hecho el 100% de los puntos, una entrega absoluta de parte del grupo. Creo que hoy me puedo ir a dormir tranquilo como jugó el equipo. Profe, disculpe, ¿un resultado de qué? Este tipo de partidos son así. El que comete menos errores lo gana. Hoy nosotros cometimos un error. Ellos lo aprovecharon y nos ganaron bien. Aquí está tranquilo. No vuela todo. Empieza la segunda rueda y se van a enfrentar. La U se va a enfrentar a Vallejo. No, Vallejo, en Trujillo, va a recibir a Universitario, ¿no? Vallejo va a ser local. Sí, claro, Vallejo. Sí. Arranca la segunda rueda. Partidazo el próximo domingo en Trujillo. Cristal San Martín, ¿no? No sé. Cristal, yo creo que San Martín comenzó con Cristal frente a San Martín. Tienes ahí. Bueno, mientras tú buscas, yo hago la mención y la excelente recomendación para una posibilidad de hacer un gran negocio. La tiene Alfombras Peruanas, césped sintético de los mejores fabricantes del mundo. Han instalado más de 350.000 metros cuadrados en todo el país. ¿Cuántas canchas son 350.000 metros cuadrados? ¿Cuántas son? Tú que sabes mucho de matemática. Yo estoy mirando la fecha. Ah, bueno, te pita la fecha, muy bien. Sí, Juan, Cristal no arriesgues tu inversión. Asegura tu futuro. Hay amplio stock en Alfombras Peruanas. Edelgras, distribuidor oficial en el Perú de Deport System, con el respaldo y garantía de siempre de Alfombras Peruanas. Ahora sí. Una maravilla. Sí, juegan Cristal contra San Martín la siguiente fecha. ¿Quién es local? Cristal es local. ¿Seguro? A ver, para el siguiente bloque. No importa, pero no importa. Juegan en Lima. Pero juegan en Lima. Estás plagiando, ¿no? Eso no es plagiar, eso es ver la... Pero es que también andabas plagiando y te paraban agarrando cuando estábamos en el Liceo Naval. Siempre, permanente. La profesora siempre te agarraba. Muy bien, hacemos una pausa y venimos rápidamente con la gran victoria de Universitario de Deportes. 1-3 en Chimbote frente al José Gálvez. Y también Pizarro. 4 veces se ha coronado campeón del fútbol alemán y así lo festejó.